¿Qué te ha pasado? ¡Mamá, San Juan era su patrón, Santiago protege a España! No se ha cumplido el dicho, ¿eh? Hombre, pues no, gracias a Dios no nos ha cumplido, no ha sido ventolero y nos la ha dejado quemar muy bien, o sea, como nunca, ¿no? Bueno, ¿cómo está siendo la mañana de San Juan? Fantástica, fantástica, porque ya veis, mucha afluencia de personal, buen tiempo, el día extraordinario, no se puede pedir más, muy bien. Además, hemos hablado ya con algunos vecinos que están participando en la fiesta, día grande. Sí, sí, hoy es el día grande de la fiesta, sí, sí, hoy la gente lleva el patrón muy, muy arraigado en el corazón, les va y lo celebran y lo viven, sí. Si algún día pasamos ya de esto a lo que hay que celebrar estas cosas, ¿vale? Pues muy pronto lo vamos a celebrar, muy pronto, porque bueno, este mes que viene ya empiezan las obras, ya lo tenemos adjudicado y en febrero van a comenzar ya la obra, con lo cual 18 meses de plazo de ejecución, como que en año y medio podremos disfrutar ya otra vez de nuestra iglesia. Hay ganas, ¿no? Muchas. Esto es ya una batalla que nunca hemos dado por perdida, pero vamos, ya es un reto casi casi personal. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias y a disfrutar de lo que queda de fiestas. Gracias a vos. Llegan. Bueno, Ramón, un año más aquí. Explícanos un poco cómo sientes este día, cómo se vive San Valero aquí en Castelnou. Yo creo que es tiempo de hogueras en casi todos los pueblos, o muchos pueblos, sobre todo del Bajo Aragón, donde se celebra San Antonio, donde San Valero, el santo de aquí, en mi pueblo era San Macario, anoche también, bueno, aunque se aplazó una semana por las nevadas. Y claro, pues, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que seguimos con las tradiciones, que no se pierden, que incluso se potencian, y que la gente lo está viendo muy bien. Yo creo que esto es importante, esto es participación a frenar la despoblación. ¿Qué estáis haciendo? ¡Comiendo! ¡Comiendo! Solamente ver la comida, suficiente. ¿Pero habéis estado activamente preparando las cosas? Bueno, no, nosotros somos colaboradores nada más. David Rivera y su mujer, Sonia, o sea, son los que han hecho toda la comida. Nosotros solo emplatar y acomodar. Y Avánzame, está bueno, ¿no? Pasa un tamalero, por la esquina de mi casa, pasa un tamalero. David, un año más nos has alucinado con tu comida, explícanos. La Sonia, mi mujer es la artífice de todo. Y el equipo que tengo, que es buenísimo, tanto la ayuda de Santiago como de Pilar, Angelito y mi amigo Javi. Hoy hemos estado aquí currando como locos. Pero
¿Pero desde cuándo estáis currando? La preparación de esto lleva una semana de trabajo. A ratos libres, entre servicio y servicio, vamos haciendo cosas y congelando. Porque si no, no daríamos de basto para todo. Y allá me dejáis tranquilo para poder rematarlo todo. Oye, pues felicidades porque te ha salido estupendísimo. Gracias a vosotros, al ayuntamiento, y colaboramos como todo vecino más. Nada más. No he visto un pueblo que tenga mejor calefacción central que este. Llegas a la plaza y hay una chasca espectacular, con lo cual ya las eléctricas, que se jodan y no cobran. Y está muy bien hecho, es el ejemplo de lo que tenemos que empezar a hacer en España para que las eléctricas desaparezcan. ¿Que tienes frío en casa? Vas a la chasca, te calientas, puedes dejar la cena hecha, una leche, un café, un colacao, meter unas pataticas, bueno, patatas con miel, ¿me acordáis? Patatas, abre, con miel. Un postre fantástico, por si no lo sabéis, aquí en Castelnou. Y esta noche, pues vamos, con el placer y el orgullo y la satisfacción, como dice el rey emérito de Bárbara, de poder actuar esta noche aquí. Así que esta noche espero que lo paséis bien y que nos, bueno, que esto nos sirva para tener una amistad de por vida, que es lo que yo quiero. Chicos que le encanta que le carguen por detrás como las escopetas. De estos chicos que en vez de decir tengo un hambre atroz, dicen tengo un hombre atrás. El padre le mandó al cuartel para que se hiciera un hombre, se hizo 1500. Y este amigo mío gay se cruzó con el capitán y no saludó. Y le dice al capitán, ¿usted qué pasa? ¿Que no saluda? Y hace este, hola. Pero como que hola, ¿no ha visto las estrellas? Dice, hola cielo. Gracias, mi amado.